Muchas gracias por la invitación acá a Consani, que es un gran gusto estar compartiendo esta mesa con el amigo embajador de Brasil. Bueno, yo creo que acá hay dos ejes para ver cómo se llega a la ABC. Este acuerdo que el 25 de mayo de 1915 firman en Buenos Aires y otro los cancilleres de Argentina, Brasil y Chile. Uno es obvio. Es obvio y es la Primera Guerra Mundial. Ese mismo mes, Italia había entrado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, si no se pone contexto de la Primera Guerra Mundial, no se entiende el desencadenante. Es decir, hay una revalorización en aquel momento de una América Latina que había estado mirando mucho hacia Europa, ¿no es cierto? Una revalorización de lo que implica, la región. Y en alguna medida, es decir, el ABC es un intento de respuesta para que nuestra región tuviera instrumentos para evitar lo que había pasado en Europa. Como un conflicto entre dos países había derivado en un conflicto, ¿no es cierto?, mucho más amplio. Este es, ¿no es cierto?, un punto para entender el tema. El otro, yo creo que es un proceso evolutivo, ¿no? Yo siempre creo que en las relaciones internacionales hay mucho más evolución de lo que parece. Muchas veces el protagonista cree que está fundando y en realidad lo que está haciendo es poniendo un peldaño, una etapa dentro de un proceso mucho más largo. Yo creo que acá la puesta en marcha de esta idea del ABC, a mi juicio, empieza a fin de 1898. En ese momento empieza lo que, ¿no es cierto?, hoy denominamos la diplomacia presidencial en la región. Empieza cuando, ¿no es cierto?, el presidente argentino, que Roque, la segunda presidencia, invita al presidente chileno, que es Errázuriz, a entrevistarse, ¿no es cierto?, en el estrecho de Magallanes. Es el primer encuentro de un presidente de los dos países, de Argentina y Chile, en un momento en que la Argentina tiene con Chile, ¿no es cierto?, un conflicto que ha encauzado, que es el conflicto de la Pulga de Atacama, un conflicto que queda por resolver, que son los conflictos de limítrofes, de la parte de la cordillera. En cuanto a Luis Roca, Sergio Danesio, un gran diplomático brasileño, en un libro que tiene Diplomacia Presidencial, bueno, comenta que, ¿no es cierto?, señala que en este momento la iniciativa de la diplomacia presidencial con Brasil surge de Argentina. Es decir, Roca, que tras el encuentro con el presidente chileno, ¿no es cierto?, es decir, bueno, hay una revalorización de este instrumento de diplomacia presidencial, y apenas llega el mes de febrero del viaje al sur, empieza a plantearse de que la relación, ¿no es cierto?, prioritaria con Brasil, dimensión, papel estratégico, y que en consecuencia eso que se ha realizado con el presidente chileno, ¿no es cierto?, requiere, ¿no es cierto?, una acción similar hacia Brasil. Y ahí es donde se gesta, ¿no es cierto?, el viaje de Roca a Río de Janeiro, que después genera el presidente Campos Salles en 1900 retribuye la visita. Acá queda de 1898 y 1900, pues fíjense, se inicia la diplomacia presidencial de la región, primer encuentro del presidente Argentina y Chile, primer encuentro del presidente Argentina y Brasil, que se hace doble en el caso de Brasil, porque el presidente argentino y el presidente, ¿no es cierto?, brasileño en Buenos Aires. En este momento yo creo que las relaciones exteriores, quizás las actitudes simbólicas jugaban un papel a lo mejor más relevante que el que tiene hoy. Uno mira los tratados firmados en este intercambio de billetes, son un poco, no pasan de tres los instrumentos firmados. Pero la paz simbólica en relaciones exteriores tenía una importancia. En 1902 llega el barón de Río Branco al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. No, y acá, este es un eje que hay que ponerlo, que es fundamental. Río Branco está una década continua, ¿no es cierto?, acá para las relaciones exteriores de Brasil, con tres presidentes sucesivos. En el mismo, mientras Río Branco está acá en las relaciones exteriores de Brasil, en la Argentina hay cuatro presidentes y 10 cancilleres. Uno en Brasil, frente a 10 en Argentina. Y aparece, ¿cierto?, un dato de la perspectiva argentina, ya aparece en el 1903 Cárdenas, el varón con Roca, que era el presidente. Es decir, un ministro de Relaciones Exteriores de Brasil que tenía, ¿no es cierto?, un
peso, una influencia, ¿no es cierto?, bastante más relevante, diciendo que le permitió incluso, ahí hay una carta de 1903, donde Perón plantea, empieza a plantear esta idea de la visión. Argentina, Brasil y Chile tenemos que tener esta idea. La idea estaba planteada en la Argentina, Carlos Pellegrini, que era senador, ¿no es cierto?, que había roca por roca en ese momento, pero dirigía un diario que llamaba Sudamérica. Y en ese momento el concepto de Sudamérica no es el geográfico que tenemos en este momento. Cuando decían Sudamérica era Latinoamérica. Es decir, cuando yo decía en 1902, 1903 Sudamérica, no era nuestro concepto del canal de Panamá para abajo, era el concepto de Latinoamérica, Sudamérica. Y tiene varios artículos donde él escribe esta idea de la BC. La idea de estos tres países tiene un nivel de desarrollo institucional, ¿cierto?, respecto al resto, una articulación, un mismo espacio geográfico y en consecuencia son. Ahora, sobre este desarrollo, vienen dos ejes en la política exterior regional. Uno es la ocupación de los puertos de Venezuela por las tres potencias europeas para cobrar con la renta de la aduana venezolana la deuda impaga, ¿no es cierto?, de Venezuela. Y el otro es el reconocimiento de la independencia de Panamá. Hecho que están 1903-1904. Bueno, yo creo que el tema de Venezuela, el canciller de Roca en este momento es Bravo, ¿no es cierto? Y él plantea, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas veces en la visión argentina, ¿no es cierto?, vemos la doctrina Drago como una iniciativa argentina y no reparamos en el apoyo regional que tuvo. No sé si es Drago lo plantea, si no se acepta, no vamos a aceptar el pago, ¿no es cierto?, de deuda mediante la fuerza, pero el punto es que esto tiene un impacto regional realmente muy, muy importante. Ahí, por ejemplo, en Argentina, Carlos Pellegrini, aunque hizo proyecto al gobierno, plantea un intento de mediación financiera de Argentina, Brasil y Chile, Argentina, Brasil y Chile, en la crisis venezolana. Es decir, esta idea de la BC de Panamá. En el caso de Panamá, ¿no es cierto?, se produce la impulsada por los Estados Unidos, ¿no es cierto?, la separación de Panamá de, ¿no es cierto?, de Colombia, y ahí empieza el otro tema de la región, el reconocimiento de Panamá. Esto, hay un historiador brasileño de este periodo, de las relaciones exteriores, llamado Mateo de Valdo Bueno, que tiene un muy buen trabajo sobre este tema del reconocimiento de Panamá. Y entonces, bueno, el reconocimiento de Panamá se hace de forma coordinada por Argentina, Brasil y Chile a comienzos del año 1904. Es decir, es la primera acción diplomática concreta que las tres cancillerías, ¿no es cierto?, se coordinan, ponen condiciones para el reconocimiento, ¿no es cierto?, de Panamá, que haya una asamblea funcional, que tenga cierto grado de institucionalización. Y quizás, yo creo que el primer antecedente concreto de una acción de la ABC es el reconocimiento conjunto por estos tres países de Panamá. En el internet, vuelvo para atrás porque hay otro tema que creo que es otro hilo conductor importante. La Argentina termina de resolver en 1902 su conflicto limítrofe con Chile, pero con un instrumento que es el Tratado de Equivalencia Naval. Los dos países habían entrado con una carrera armamentista, Argentina y Chile. Los dos habían encargado dos grandes cruceros acorazados, Argentina dos en astilleros italianos, ¿cierto?, y Chile dos en astillero británico. Bueno, se firma un acuerdo de equivalencia naval, a consecuencia que ya ha encontrado, ¿cierto?, ya la solución al conflicto limítrofe. Y este acuerdo, bueno, compromete a los dos países, ¿no es cierto?, a no dar ningún paso en materia de equipamiento naval, ¿cierto?, sin que haya el acuerdo de los. Yo también son números en este sentido. Digo este acuerdo, porque este acuerdo va a jugar un papel muy importante en toda esta relación de la URABC en los años, en estos años inmediatos. Ahora, en 1904, el Congreso brasileño aprobó una ley para comprar tres cruceros a corazón. En el interino, ¿cierto?, tenemos la guerra ruso-japonesa, 1905,
donde los dos cruceros que Argentina había encargado en los astilleros italianos son transferidos a Japón y juegan un papel fundamental en la derrota de la flota rusa por la flota japonesa. Pero esta guerra ruso-japonesa que se decide en el mar produce un salto tecnológico o bélico en cuanto a los armamentos. Los grandes cruceros acorazados pasan a ser los grandes acorazados. Una palabra en inglés, techno, ¿no? Pasa a ser el armamento más moderno. Brasil entonces transforma los tres cruceros acorazados en dos dreadnoughts que los encarga a artillero británico. Hay Chile, que tiene acuerdo de equivalencia naval con la Argentina, plantea esto. Está alterando el equilibrio naval en la región. Y nosotros, esto de que nosotros hemos hecho un acuerdo de equilibrio naval entre todos los países, pero si Brasil da un paso, ¿no es cierto?, en este sentido, esto, ¿no es cierto?, va a alterar. Hay donde la relación, ¿no es cierto?, entre Argentina y Brasil, en un momento de tensión, presidente Quintana, Mori Quintana, asume el presidente Figueroa Alcorta. Canciller que está en el lado Ceballos. Entramos en un momento donde las cosas no se resultan. El tema de los dos grandes acorazados que han cargado Brasil, que siempre a los sectores más nacionalistas les empieza a generar la campaña de a dónde va Brasil con esto, una alerta de Chile, miren, esto no se está, y bueno, y muchas veces las personalidades que juegan un papel, ¿no es cierto?, en alguna medida en la política, ¿no es cierto?, en la política interior. Ceballos, que ha sufrido la derrota, el arbitraje de las misiones frente al Barón de Río Branco, que tenía una mala predisposición, bueno, juega un papel, es decir, escala la tensión, esto en alguna medida se articula regionalmente la tensión, porque Argentina entra en conflicto con Uruguay, Ceballos por un naufragio, sostiene su teoría de la costa seca, esto hace que Uruguay, ¿no es cierto?, se vuelque hacia Brasil, en ese momento Paraguay y Bolivia piden un arbitraje al presidente argentino con un conflicto limítrofe, esto también genera un cierto efecto, ¿no es cierto?, en la región. En ese momento, el Barón de Río Branco, ¿no es cierto?, que mueve las piezas con mucha habilidad, el expresidente Roca había hecho un viaje a Europa tomando distancia de la política hasta su presidencia, y en diciembre de 1906, el representante diplomático, diplomático brasileño en París, lo va a ver a Roca que estaba en París apretándose para volver, es parte del barón, ¿no es cierto? Y le dice que, dado que Roca va a volver a Europa, ¿por qué no pasa antes por Brasil? Que lo invita de parte del barón de Río Branco, que va a ser muy bien, ¿no es cierto?, recibido. Roca era un expresidente, mantenía una cuota de poder político importante, ya había empezado su enfrentamiento con el presidente de Figueroa Alcorta, el referente Figueroa Alcorta, y Roca, en su gobierno, también en el cambio de visita con Franco Sáenz y la relación con el barón, había adoptado una política muy de aproximada a Brasil, acepta. A comienzos de 1907, el expresidente argentino, acá en Río Janeiro, y ha recibido casi como un presidente. Y hace un par de discursos, que uno lo leo y el discurso es realmente muy, muy fuerte en cuanto a la cooperación y la cooperación y la amistad con Brasil, que confrontaba bastante con la posición que mantenía Ceballos, ¿no es cierto? Mientras tanto, entonces la posición en Brasil respecto a Argentina había también escalado, porque Ceballos propone planes de movilización militar, y entonces, digamos, lo que en Argentina se percibía respecto a los armamentos navales de Brasil, se percibía en Brasil respecto a los planes de movilización terrestre que estaba preparando la Argentina, ¿no es cierto?, en este momento. Ceballos, en 1908, deja la Cancillería en parte, ¿no es cierto?, por este conflicto, pero, ¿no es cierto?, Figueroa Alcorta en gran medida participaba de la Ceballos. Tal es así que llegamos a 1910, centenario de la independencia del 25 de mayo,
y no hay representación diplomática brasileña, ¿no es cierto?, en este, dado la interrupción de la relación. Pero ahí, ¿no es cierto?, y entramos en un periodo en el cual, nuevamente, el Partido Blanco vuelve a mover un hilo en su acción. Había sido electo en 1910 Roque Sampaio, presidente de la Nación, es electo mientras está en Europa en función diplomática. Y entonces, el varón le propone que por qué, cuando Roque Sampaio se devuelve hacia la Argentina, no para el río de la Argentina. Es decir, el varón le jugó primero con el expresidente y después con el presidente electo. Entonces, digamos, en la dos posiciones. Sampaio, para el presidente del Río de Janeiro, habla con el presidente, habla con el, ¿no es cierto?, con el varón. En ese momento las relaciones estaban interrumpidas y así como Brasil había encargado dos grandes, acorazados en astilleros británicos, la Argentina había encargado dos en astilleros estadounidenses. Esta vez es interesante cómo a veces uno no tiene que organizar la historia en forma demasiado mecánica, ¿no? Teóricamente el país es Brasil más cerca de Estados Unidos y Argentina más cerca de Europa. Sin embargo, en este momento, en encargar los grandes acorazados estaba cruzado. Es decir, Brasil lo había encargado en el, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, pero dos habían encargado el tercero. Ese año, 1910, y cuando Brasil recibe su dos grandes nuevos acorazados, San Pablo y el Minas Gerais. En ese momento la Argentina había quedado en desventaja, pero pide a sus artilleros que se plantea el tema. El barón de Rovaco Sampaio le plantea, ¿no es cierto?, el tema de la visita. Y Sampaio queda que, bueno, una vez que asuma la presidencia, que la semana después iba a mandar un enviado personal de él para que en forma reservada negociara con Brasil la solución del conflicto, que en ese momento pasaba por frenar la carrera armamentista que se había desatado con los grandes acorazados. Asume la presidencia y entonces Sampaio lo manda como enviado a Brasil para una negociación reservada a Ramón Cotacabra, que era su presidente de la Cámara de Diputados en ese momento. Cárcano, en un libro, libro Mis primeros 80 años, son sus memorias, él titula, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a su memoria Mis primeros 80 años, relata con bastante detalle, da toda, ¿no es cierto?, su versión. Él había estado en 1910 en Brasil, se había incorporado a la Academia de Historia, entonces ya tenía, lo conocía el varón. Entonces llega, ¿no es cierto?, apenas asume la presidencia de Sampaio, llega Carlos, ¿no es cierto?, a Brasil. Se mantiene las dos reuniones con el barón de Río Branco. Después, ahí básicamente el punto, ¿no es cierto?, que se plantea, bueno, es decir, llegan al acuerdo de suspender el encargo del tercer acorazado, los dos países. La base del acuerdo es que Brasil suspende su tercer gran acorazado y Argentina suspende su tercer gran acorazado, y se queda en una situación, digamos, de equilibrio, aunque los acorazados argentinos recién se incorporan en 1914, que son el Moreno y el Rivadavia. Después el varón lo lleva, ¿no es cierto?, a carga por hablar con el presidente, pero a sugerencia del varón dice: mire, esto no tiene que ser un acuerdo por escrito, esto tiene que ser un acuerdo de caballeros. Si esto lo hacemos un acuerdo por escrito, la suspensión del tercer acorazado, ustedes y nosotros, dentro de sus países, van a enfrentar. Tenemos que ir llevando, y la suspensión del tercer acorazado tiene que ser una decisión soberana de Brasil, una decisión soberana de Argentina. Porque si no, esto, ¿no es cierto?, la sala nacionalista, y fue efectivamente, ¿no es cierto?, de esta manera, y entonces vuelve Cárcamo, bueno, le pasa una seña por teléfono en ese momento de que el tema se ha resuelto. Y el varón piensa que
hay que reforzar esto con nuevos gestos. Hay que reforzar esto. Y entonces se le ocurre volver a repetir como embajadores extraordinarios la visita de Roca y Campos Sánchez. De ahí entonces, ¿cierto? El varón muere en 1912, digamos, que en esta idea. Vuelvo sobre Cárcano. Cárcano es muy explícito en cuanto a que el varón le transmite el tema del ABC. Y que el tema del ABC está explícitamente en las conversaciones con él, con el varón, que es una aspiración, debe ser una aspiración de Argentina y Brasil y Chile. Llegaron a acuerdos entre los tres países. ¿Cierto? Y este día que a lo mejor ya empieza la diplomacia presidencial en 1898, ya han pasado 12 años, digamos, aparece como una constante. Es decir, lo que relata Cárcano es que el varón específicamente plantea el proceso, hay que firmar un acuerdo de la presidencia. Explicita que eso tiene que ser un acuerdo entre los países, ¿no es cierto? Y no solamente una aspiración o una coordinación diplomática para determinadas situaciones que se vayan generando, como había sido en el caso de Panamá. Bueno, el varón muere en 1912, justo cuando Campos Salles viene y se pasa 3 meses en Argentina en 1912. Y Sáenz Peña entonces lo manda a Roca, 3 meses, ¿no es cierto?, también a Brasil, para intercambiar las visitas de 1912 de los 12 presidentes, para reforzar simbólicamente, ¿no es cierto?, el acuerdo al cual ya se había llegado. Vamos avanzando, 1914, es decir, hay un tema regional que también tiene que ver con esto, que es la guerra civil mexicana. Cae el régimen de Benito Juárez, viene un débil gobierno de Madero, el general Huerta, la insurgencia, y todo esto genera conflictos entre Estados Unidos y México, que tenían que ver con el interés estadounidense en la protección de determinadas inversiones, pero también tenía que ver con cierto tiro pro-europeo, cierto, que había dado sobre todo Madero y también Huerta, es decir, las dos cosas jugaban un papel. Y ahí entonces aparece, cierto, en conversaciones, ya el varón ha muerto en 1912, aparece la idea de que en algún momento el secretario de Estado de Estados Unidos lo menciona, Argentina, Brasil y Chile, jugando un papel de mediación entre México y Estados Unidos en los conflictos que habían surgido, en otro caso, en este sentido. Bueno, todo esto, yo diría, para no extenderme más, va convergiendo. Y para que en 1915 se firme este acuerdo de la ABC. ¿Qué es el acuerdo de la ABC? Bueno, muchos, a lo mejor desde el punto de vista de la técnica, de las relaciones internacionales, lo han criticado por ser un mecanismo poco preciso. ¿No? En realidad es un acuerdo que dice, mira, cuando los arbitrajes no funcionen, primero, hay que ir al diálogo directo, si no esto no funciona, hay que ir al arbitraje, y si el arbitraje no funciona, entre estos tres países es un conflicto, bueno, hay que ir a una comisión de tres que se les pone en plazo. Bueno, en realidad, es decir, más que un mecanismo de resolución del conflicto, era un mecanismo para frenar el conflicto, es decir, un mecanismo para frenar la escalada de los conflictos. En ese momento era realmente a la luz de lo que había pasado. A partir de Sarajevo, jugaba un papel muy creaba como un espacio para evitar que los conflictos, ¿no es cierto?, no se detiene el arbitraje. Yo tenía, esta es la idea, son 7 artículos, es un tratado, ¿no es cierto?, bastante corto. Y acá viene un poco lo que dice, yo creo que, ¿no es cierto?, en esto el ABC es un paso importante en un proceso, pero que en alguna medida después se frena. En el caso argentino, ese mismo año, en 1915, el Senado, ¿cierto?, aprueba el Tratado de la ABC. Pero la Cámara de Diputados nunca lo llegó a aprobar en el caso argentino, con lo cual el tratado nunca llegó a entrar en vigencia. En esto jugó el presidente Víctor Hugo de la Plaza, ya en su último año, el 16, estaba más debilitado políticamente, ya era una Cámara de Diputados que no controlaba el presidente, porque ya teníamos 2 elecciones de renovación legislativa con Alesa en Peña, con lo cual no metía. Bueno, y después Irigoyen no tuvo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que fue un paso realmente muy importante. Creo que toda esa relación de Argentina, Brasil y Chile en estos años que van de 1898 a 1915 es una relación muy, muy intensa, con protagonistas
muy importante. Casi yo creo que los protagonistas centrales son, me parece, si por un lado el Balón y por otro lado Roca, aunque los cargos o las funciones se le había presidente y líder político y quien producía las relaciones exteriores, pero en los hechos la acción se articulaba así. Uno lo ve, para mí, al Balón en su plenitud, esa capacidad, ¿no?, de invitarlo a Roca como el presidente, invitarlo a Peña como presidente electo y articular, ¿no es cierto?, la cosa. Y creo que, ¿no es cierto?, fue, aunque uno después no avanzó, fue un paso importante. Y las relaciones regionales en el Cono Sur, una etapa se va, ¿no es cierto?, juntando sobre otra. Así como el 25 de mayo del 15, hoy podemos recordar los 100 años de la BC, el 25 de mayo del 35, bueno, van a ser los 80 años de la visita de Getúlio Vargas a Argentina. Es decir, esto sucede 20 años después de la BC. Un intercambio de visitas también entre el presidente Justo, que en el 33 viene acá, a Río Janeiro, y en el 35 Getúlio Vargas. Y ahí también hay un intento, no de ABC, sí de integración bilateral, realmente importante. Entonces creo que el ABC debe ser recordado como algo que, como una iniciativa que, si bien no llegó a tejer plenamente, marcó una etapa, un paso y un avance en los procesos de acercamiento e integración regional, y que además, cuando uno mira, digamos, después se incorporó Uruguay a la ABC. La primera conversación de Argentina y Chile, perdón, de Argentina y Brasil, para el Mercosur, en su origen planteaban los mismos países de la ABC. Es decir, era Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Después Chile no entró, ¿no es cierto?, y se incorporó Paraguay. Pero eran exactamente los mismos firmantes de la ABC que eso es lo que después, ¿no es cierto? Es decir, Argentina y Brasil empiezan a diseñar el proyecto del Mercosur. Muchas gracias.